¿Ya ves cómo si sí estás enojado conmigo? Mucho más de lo que yo pensaba. Oye, chavo, ¿de casualidad no has visto por aquí a Satanás? ¿A quién? A Satanás, a mi perrito. ¿Así se llama su perrito? Sí. ¿No lo has visto? No. ¿No está en su casa? No, no lo encuentro. ¿Qué tal si vas a buscarlo en la calle? ¿Yo? Sí, tú, mira, te voy a no, dar un... Ahorita no puedo porque desde ayer me dijo Rondamón que hoy viniera a hacerle un mandado muy temprano. Bueno, pues está bien, está bien. ¿Lo buscaré yo? ¡Satanás! ¡Satanás! Rondamón. Rondamón. No, estate quieto, no. ¿Qué pasó? Vamos, ¿qué pasó? Digo, ¿y tú qué haces aquí, chavo? Pues no se acuerda que ayer me dijo que viniera hoy temprano para hacerle un mandado. Ya son las 10. ¿Pero cómo te atreves a despertarme a las 10 de la madrugada, chavo? ¿Ahora qué voy a hacer de aquí a la siesta de mediodía? Está bien. Quiero que me hagas el favor de ir a la tienda en la esquina y me traigas unas cositas. ¿Sí? ¿No? ¡Hey! ¿Qué me vas a traer? Pues no sé. Vente. ¿Cómo vas a saber? Toma, aquí está la lista. Te van a sobrar 50 centavos. Te puedes quedar con él. Gracias. Por nada. ¿Y ahora qué esperas? Que me diga qué es lo que quiere que le traiga de la tienda. Quiero que me traigan lo que está anotado en la lista, chavita. No eres más bruto porque no eres más viejo. Pero algún día seré tan grande como usted. Vete rapidito, ¿sí? Ándale. Sí. ¡Vamos! ¿Qué pasó, mi querido Satanás? ¿Qué estás haciendo con ese animal? Nada. Le pregunta al perro. ¿Qué me da que tiene? Te advierto que lo anda buscando la bruja del 71. ¿Qué dices? Ah, aquí está. ¿Verdad que usted anda buscando al perrito? Sí. Pero no lo anda buscando ninguna bruja del 71. ¿Por qué? ¿Por ti qué? Primero dice que sí y luego dice que no. Lo que te quiero decir es que yo no soy ninguna bruja. Me chispoteó. Sí, me chispoteó. ¡Pues sale! ¡Ay, sale! ¡Ay, ay! ¿Y tú qué haces con ese animal?